Oye, mi gente, regresamos. We back. Por We fin, back. quiqueando el podcast. Regresa 11 de enero del 2023. Estaba esperando esta fecha con ansia. Gracias a todas las personas que pudieron aguantar y esperarnos a nosotros. Realmente que estamos bien agradecidos. Se acabaron las vacaciones. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí pendientes por el podcast. Sí, nos fuimos por un tiempo, pero regresamos. Felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de los Reyes, feliz cumpleaños a los que cumplieron años. Muchas bendiciones, saludos. Pero volvimos, mi gente, y ahora con un elenco nuevo, completo, restaurado. Saludamos también a Natalie, que fue parte del podcast Quiqueando por gran parte del año 2022. Ella está ahora como corresponsal del podcast directo y siempre está con nosotros ahí dándonos la información. Ya tú sabes, las últimas noticias, las noticias de última hora en lo que está ocurriendo en diferentes temas. Pero estamos aquí, el combete, y estoy loco por quiquear. Me hacía falta los miércoles a las 7:45 p.m., hora de costa de este de los Estados Unidos. Recuerda, hora de costa este de los Estados Unidos. Si vives en Puerto Rico, recuerda que son las 8:45. Llamo ya mismito en el mes de abril. Regresamos a las 7:45 en todos los lugares en Puerto Rico, acá en la Florida Central, y un horario más cómodo también para las personas de Centroamérica, Suramérica. Pero mientras tanto, estamos aquí todos los miércoles de las 7:45 en Facebook Live, y vamos a establecer algo también nuevo. Si me estás viendo desde el canal de Showtime Pro Studio, recuerda darle a la campanita, suscríbete. Comenta, dale like para que te salga este y todos los episodios de Quiqueando el podcast. Pero si me estás viendo, es porque este episodio estrenó jueves. A partir de este 2023 va a estrenar todos los jueves a las 7:45, 20 o 24 horas después de este live. Lo estás viendo, lo verás todos los jueves con el favor de Dios, ¿verdad? Todos los jueves por Facebook, por YouTube, el canal de Showtime Pro Studio, 7:45 en YouTube. Y va a estar ahí grabado para siempre. Así que gracias por el apoyo. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Pero tenemos que comenzar esto. Y como dice el dicho, Lady First, mujeres primero. Así que vamos a darle la bienvenida a Mezquita. A Mezquita, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz cumpleaños, felicidades, felicidades por todas las áreas. Saluda a Jose, bendiciones. Dímelo, Mezquita. Gracias, gracias por feliz año, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz día de Reyes, feliz día de todo. Estamos contentos, muchas bendiciones a Victory, a Carlito. Un Yes. saludo muy especial a nuestra mujer Ancla, Natalie. Sí. Yo la nombré la mujer Ancla, ¿verdad? Ella siempre está en las últimas noticias en todo momento. Yo digo, yo me quedo sorprendido de dónde ella saca tanta información. Yo no sé, yo no me explico. No, no, pero qué bueno, ¿verdad? Porque a veces uno se puede perder, ¿verdad? O pasar por alto ciertos detalles, y ella siempre está ahí manteniendo y ponernos al día. Así que un saludo muy especial, ¿no? Que te queremos, nos va a hacer falta aquí, pero por allá Sí, quiqueamos, ¿verdad? y Todos los días. ella nos prometió que iba a estar de vez en cuando, se iba a dar la vuelta por aquí porque guiando y la esperamos con ansia porque los comentarios de ella son muy especiales y la forma de ella, ya nos acostumbramos a Natalie. Muy controversial la chica, pero saludo, ella tiene unas responsabilidades personales, tú sabes, bien importante que también estamos contentos con el crecimiento espiritual que está teniendo, ¿verdad? Y las puertas que se han abierto a Natalie y las puertas de Quiqueando siempre están abiertas para Natalie, así que saludos a Natalie y muchas bendiciones. Oye, Amezquita, ¿cómo la pasaste en Navidades? ¿Cómo pasaste Nochebuena, Año Nuevo, estos días festivos que estuvimos más de un mes fuera? ¿Cómo has pasado todos estos días? ¿Cómo fue esta época para ti? Pues mira, siempre Navidad es una época muy especial, para mí, para mi familia. Este año fue un poquito diferente, pero fue de igual manera especial, ¿verdad? Yo entiendo que fue el primer año que no lo pasé con mi familia.
Yo todos los años viajo para Puerto Rico, lo que es Navidad, cumpleaños, Año Nuevo, la pasamos allá, estoy acostumbrada a eso, pero ya como mujer casada, ya tengo que estar acá con mi familia, así que Yes. fue especial en Año Nuevo, estuvimos con tío, con tu amada esposa, que, ¿verdad? Esa es mi comadre, estuvimos con los, nuestros amigos. Y la pasamos chévere, recibir un año nuevo en familia, ¿verdad? Porque hay personas que se convierten a través de los años, familia, personas cercanas, y fue especial, y de igual manera, estos días, el Día de Reyes, nos dimos una escapadita de sorpresa a Puerto Rico, nadie se lo esperaba, so, fue un momento, ver la cara a mis papás, a nuestros hermanos, sobrinos. De verdad que la pasamos súper bien. En Puerto Rico siempre se siente ese feeling como de Navideño. hogar. Sí, y tú sabes que aún pasan los días de Reyes y quedan las octavitas, tú ves las luces, las casas todavía decoradas. So, yo digo, llegué todavía a tiempo. So, que como quien dice, disfruté ese momento. Y nada, estamos contentos, ya estamos de vuelta, trabajando, listos para dar lo mejor este año. Yo siento de verdad que este año es un año especial, es un año especial, y yo nos va a sorprender a cada uno individualmente, pero nos va a sorprender. Yo tengo muchas expectativas. Estoy contenta por este año. Está loco que llegue el 23. Claro, claro que sí, wow, la pasaste muy bien, aunque fue diferente, pero la pasaste muy bien acompañada. Saludo a Jose, mi compay, el compay. El Ya, compadre. y ustedes, pues, tú eres mi comadre, ya oficialmente, ya se puede decir, ¿verdad? Casada, felizmente casada. Jose también es mi compay. Él fue el que me dijo, oye, compay, yo me quedé como que es verdad, ya yo soy compay tuyo. Sí, Y saludos a tu esposo, que es un hermanito para mí. Yo lo quiero como un hermanito, menor, ¿verdad? Y sabemos que Dios hizo cosas grandes en el 2022 y va a seguir haciendo cosas grandes con ustedes y con todos nosotros. Amén. También queremos darle la bienvenida oficialmente, parte de este panel a partir de hoy, oficialmente. Carlos Irán, Carlito, cariñosamente le decimos Carlito. Calito, oficialmente bienvenido a Quiqueando el Podcast. Muchas bendiciones. ¿Qué es la que hay? Cuéntamelo. amén, Víctor, y Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga, Mezquita. Y saludos a todos y sobre todo a la audiencia que nos oye a través de las redes sociales y eventualmente en el canal de Showtime Pro Studio. Estamos en victoria, estamos bendecidos. De verdad, te puedo decir que me siento súper contento. De verdad que bendecido, tengo muchas expectativas con este año, ¿sabes? Aparte del podcast, quiero estar aquí, contribuir y ser de bendición. Y la verdad es que estamos en hoja. Estamos en hoja. Aleluya. No, entiendo ese término, no lo entiendo, pero si tú lo dices, pues me imagino que es algo bueno. Es algo bueno. Estamos en Estamos en bendición, eso es lo que hoja. puedo decir. Estamos en hoja y no es la que se fuma por allá, la que prendemos. No, 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 aclarando, no. Ya empezamos el No, 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 2023, no, no. ya No, empezamos el no, 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 2023. Oye, Carlito, cuéntamelo, ¿cómo pasaste estas Navidades, Nochebuena, Año Nuevo, Reyes, que allá se celebra? No, yo estaba aquí trabajando, pero allá estaban de fiesta. ¿Cómo pasaste esta época navideña, brother? pues mira, Víctor, tú sabes que aquí en Puerto Rico las Navidades son las más largas del mundo. Y las mejores. Que exacto, las mejores, by the way. Y dicho sea de paso, ¿te acuerdas que pues tú tuviste la oportunidad de compartir con nosotros? Eso fue un tiempo de bendición, el cual estuviste acá con nosotros. Nada, lo que te puedo decir es que la pasé en familia, y sobre todo a nivel personal, un tiempo de mucha reflexión. Esto no lo digo por cliché, pero realmente, a diferencia de otros años, yo me tomé la iniciativa de literalmente redactar mis resoluciones. De verdad, y honestamente, eso me da a mí como ese, o sea, te puedo decir que mi experiencia me ha dado ese sentido como de responsabilidad. Y realmente,
Este es un año donde, obviamente, bien dice la palabra que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Amén. Y la clave de esto no es solamente decir, mira, tal resolución voy a hacer este año. Es que sencillamente, tan pronto comience el año, no se te olvide en el día 2 la resolución, ¿entiendes? Claro. No las tienes que cumplir todas, pero al menos si hiciste 5 resoluciones, por lo menos que cumplas 2, estamos bien. Es mejor Amén. que ayer. Y Definitivamente. nada, y dicho sea de paso, saludamos a Natalie, la bendecimos donde quiera que esté, y nada, de igual manera digo que va a hacer falta que ella contribuye excelentemente bien el tiempo que estuvo. Yo tuve la oportunidad de ver los podcasts grabados. Y nada, esperemos verla pronto por aquí. Claro, claro que sí. Bueno, comenzamos este Quiqueando, episodio número 72, mi gente. Ya mismito lo estamos acercando al Wow. episodio número 100. Wow. Lo vamos a celebrar en grande. Y ya a mediados, a finales de marzo, vamos para 2 años consecutivos. Repite, repite, ¿Cómo? que cuando los 100, ¿qué? Episodio número 100. Creo que va a Wow. ser. Lo vamos a celebrar en grande. En Eso está grande. grabado. Ya, Eso es ya grabado. Me profético. comprometí. Ah, para toda la audiencia aquí de Quiqueando, me comprometí en grande. Profético. En grande lo vamos a celebrar este episodio número 100. En grande. Yo lo dije, me comprometí. Vamos a ver, voy a hacer la cuenta de aquí al episodio número 100. Yo creo que vamos a estar como en verano por ahí. Vamos a ver. Pero, Así que Víctor, ponte pálido, papi. claro que sí, claro que sí. Me comprometí, eso va. Pero, también. En marzo celebramos el segundo aniversario de Quiqueando. Ya a finales de marzo vamos para 2 años consecutivos ahí. Siempre en las Wow. Navidades los cogemos un tiempito, ¿verdad? Pero 2 años ahí que hemos estado y de verdad que ha sido de bendición porque hemos tocado temas como nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? Que son temas que no se tocan comúnmente en las iglesias, en los templos, ¿verdad? Que nosotros los tocamos porque tenemos el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que es un buen foro para hacerlo. Pero, sin más preámbulo, vamos a dar con el tema, ¿verdad? Que nos tocó y este tema viene a raíz de un video que vimos, que no lo tenemos, la producción director, no lo tenemos, no lo tenemos lamentablemente y realmente es un video triste, pues, que vimos recientemente del cantante Alejandro Almairi, ¿verdad? En unas condiciones bien tristes. Últimamente se fue un poco viral este video, aunque no le qué bueno que no le hicieron mucho eco las plataformas y los medios no le hicieron mucho eco porque, verdad, pues vimos que el estado y la condición de salud mental y también vamos a hablar del ámbito espiritual de Almighty, pues, posiblemente no es la mejor que él está teniendo en estos tiempos por lo que pudimos ver en el video. Y a raíz de esto, pues Carlito expuso de tocar un tema que realmente es bien necesario en estos tiempos tocar. Y este tema es el siguiente: enfermedades mentales versus ataques demoníacos o ataques de espíritu inmundo, como dice la Biblia. Y entonces yo quiero comenzar pues a hablar de que hay una realidad, hay una realidad, hay una realidad que es que existen las enfermedades mentales. Yo puedo entender y lo hemos visto, ¿verdad? Que existen las realidades mentales, enfermedades mentales, pero también vamos a discutir lo que significa y lo que provoca y las consecuencias de ataques demoníacos y hacer una diferencia de las dos cosas. Quizás podemos entrar en un poquito de debate, pero pues e intentando de llegar a un acuerdo. Pero vamos a comenzar con Carlito, que fue el primero que expuso el tema, y a raíz de ahí, pues empezamos a discutir y empezamos a quiquear un rato. Carlito, cuando ves el video de Almighty, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu reacción? Y a raíz de eso, ¿por qué te vino a la mente este tema, brother? Ok, excelente, vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Mira, para empezar, cuando yo vi el video, que dicho sea de paso, no lo pude ver completo, de verdad. De verdad, a mí me dio mucha tristeza por él, me dio mucha lástima porque este tema, Víctor, dicho sea de paso, es un tema cuando se trata de la salud mental. Me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas son bien poco empáticas, por no decir
cero empatía. ¿Por qué? Porque lo tienden a minimizar. O sea, por ejemplo, es algo tan sencillo como cuando tú vas a los comentarios de este tipo de posts, no solamente de ahora, sino de episodios que él ha tenido anteriormente, donde ha estado en esa misma situación. Pues tú ves la gente como que le tira comentarios como que, ah, sigue jugando con Dios, ah, sigue haciendo, ¿sabes? Como que tirándole la mala, como decimos pueblerinamente. Pero realmente lo que quizás mucha gente no entiende es que el muchacho es un paciente mental. Él, tengo entendido, dicho por él mismo, él fue diagnosticado con bipolaridad. O sea, cuando hablamos del término bipolaridad, ¿sabes? El trastorno bipolar es un término clínico. O sea, es muy común tú escuchar gente como que, ah, tú estás bipolar hoy. O sea, y Exacto. realmente eso es un disparate porque, o sea, no es lo mismo que tú tengas un cambio de emoción, que eso hasta cierto punto puede ser normal. Tú te puedes sentir triste porque uno es ser humano y uno pues enfrenta adversidades y hasta cierto punto la emoción de la tristeza es normal. Lo vemos en el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia que cuando él estuvo en el Getsemaní, que él expresó a sus discípulos: mi alma se siente muy triste. Y él le Profundamente. pidió a los discípulos, y exacto, y le pidió a los discípulos que lo acompañaran a orar. Pero él lo expresó. Ahí vemos la humanidad de Cristo manifestada porque él se sentía triste, él era un ser humano, él era Dios, pero también era un ser de carne y hueso. El punto es que este tema para mí es muy interesante traerlo porque hay que aportar de manera positiva a la gente y hacerle pues entender de que la salud mental tiene tanto peso como quizás la salud física. ¿Tú me entiendes? Tan impedimento puede ser una persona con una condición del corazón como una persona que tiene algún problema de esquizofrenia o de bipolaridad y muchos otros trastornos mentales. Claro, yo estaba estudiando un poco, ¿verdad? Esta enfermedad, específicamente la enfermedad de la bipolaridad, y por lo que pude estudiar un poquito, dice que no tiene cura. No hay una cura para esta enfermedad. Y también me Humanamente puse no. a buscar los diferentes tipos y vamos, me quise enfocar más en las enfermedades mentales, las más comunes, las que nosotros hemos escuchado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Y las que podemos ver y los diagnósticos más comunes, que gran, hay un estudio, ¿verdad? Y unas gráficas y unas estadísticas que varias de estas condiciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, son catalogadas como una de las condiciones más grandes, ¿verdad?, que sufren la población de Estados Unidos. Y muchas de estas enfermedades, anualmente son 3 millones de personas que anualmente se añaden a estas enfermedades, específicamente en la depresión. Las personas que sufren depresión cada año. Hay 3 millones más de personas que diagnostican depresión. También enfermedades comunes mentales como la ansiedad, como la bipolaridad, como la demencia, como el déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia, que tú lo comentaste, ¿verdad? Obsesivo compulsivo, o sea, hay personas que son obsesivas compulsivamente. Que también eso puede entrar en el ámbito, ¿verdad? De que hay personas que tienen problemas con ellos mismos, como que se obsesionan con algo y no tienen un control Sí, eso es un con trastorno de ansiedad. exacto. Un trastorno de... Y uno que también vemos mucho, el estrés postraumático, que esto es algo que pues son traumas que personas tienen por cosas que pasaron. Específicamente lo vemos mucho en personas que han tenido accidentes. Son cosas reales, son situaciones que le pasan, que me pueden pasar a mí como te pueden pasar a ti y que no tiene nada que ver con demonios ni cosas espirituales. No hemos tocado esa área todavía, pero que son personas, son cosas que las personas comunes pues sufren. Y que no podemos mezclar una cosa con la otra, aunque hay síntomas de estas enfermedades mentales que posiblemente puedan ser causa de ataques demoníacos, pero eso lo vamos a discutir más adelante.
A Mezquita, quiero escucharte. ¿Qué has podido estudiar sobre este tema? ¿Qué opinas sobre esto? Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlito. Hoy en día vemos tanta, hay cero empatía, ¿verdad? Lo que no son empáticos ante estas situaciones. Y como bien dice, ahora hoy en día todos queremos achacar que son ataques demoníacos. Y sí, sí existen, eso lo vamos a hablar más adelante. Y muchas veces que también lo he escuchado, las personas tienden a señalar y a juzgar a estas personas que es manipulación. Señores, estas personas no tienen control de sí mismos. Estamos hablando que estas personas no están decidiendo querer ser bipolares. Ellos no están decidiendo querer tener cambios de humor o tener este tipo de ansiedad que los consume. Para ellos es agobiante. Para ellos es como tirarse en un abismo sin fin. ¿Entiendes? Y vemos hoy una sociedad, aparte que esta cantidad de personas que están realmente teniendo una condición, ya sea un post-trauma, algo hereditario, porque vemos que también viene en cadena. Y te lo digo porque lo he visto muy cercano y digo, wow, ¿cómo alguien pequeño puede, aún a corta edad, arrastra lo de sus padres y te dice, wow, este es real, esto no es manipulación, esto no es algo enseñado, sino que es algo que la condición se puede heredar ciertamente. Alguna genéticamente, sí. Exacto, no en todos los casos, no siempre, ¿verdad? Porque entiendo yo, como tú dices, no tiene cura, humanamente no tiene cura. Quería hacer un paréntesis aquí porque conozco a una persona, ella es mayor, ella está entrando en sus 60 y algo, y ella la conocían en el pueblo como la loca del pueblo, porque ella salía, dejaba a su hijo, que cuánta barbaridad no hacía, le abría la boca. Tú veías a la persona y tú decías, esta mujer está loca. Tú la ves hoy en día, el mismo doctor dijo, esto solamente lo hizo Dios. De la noche a la mañana, no algo progresivo, de la noche a la mañana, a esa persona le internaban en el hospital y los mismos doctores tenían que volverle a enviar para su casa porque no había nada que hacer. No había medicamento, no había tratamiento que pudiera porque iba a seguir siendo igual. El patrón era tan extremo de la bipolaridad, de la esquizofrenia que tenía, que los doctores se daban por vencidos. Pero Dios Entonces, lo hizo. ahí es donde podemos ver que obviamente tenemos que establecer una cosa. Nosotros como cristianos tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Y todas las personas también tienen al acceso al médico por excelencia. Y estamos hablando de enfermedades, pero también quizá humanamente hay varias de estas enfermedades que se pueden medicar y puede haber ¿verdad? Se pueden manejar estas enfermedades un poco, aunque muchos de estos medicamentos tienen más consecuencias, ¿verdad? Y los síntomas provocan muchos síntomas. La mayoría de los medicamentos que se usan para trabajar estas situaciones mentales. Pero también hemos visto que Dios hace milagros. También hemos visto que Dios ha sanado a personas de la depresión. Que yo puedo decirle en mi caso personal que yo estuve en un proceso, en un momento de depresión, que hace unos días estaba hablando con Carlito, en mi juventud, cuando yo tenía 17 años por ahí, 18 años, tuve un episodio de depresión que estuve como 4 o 5 meses que no quería salir de mi casa. Tuve un proceso así y era por situaciones que estaba pasando en mi vida. También puedo testificar, mi mamá sufre de ansiedad y más específicamente estaba también leyendo y estudiando que un derivado de la ansiedad también son los ataques de pánico. Y entonces
Mi mamá pues sufre de ataques de pánico a consecuencias de una situación que estuvo en una escuela. Ella era maestra y la encerraron por varias horas en un salón, en un cuarto dentro de un salón. Y eso le provocó una ansiedad que ha ido lidiando por casi ya 20 años y que ha sido bien difícil. Y que nosotros los hijos, mi hermana y yo, se nos hizo muy difícil entender esta enfermedad y se nos hizo muy, muy, muy duro y fuerte entenderla porque ella no lo tenía y le vino a consecuencia de un estrés postraumático que ella tiene, que ella ha ido, gracias al Señor, pues a medida de que ha pasado el tiempo y también a medida de que ella ha permitido que el Señor entre en su vida, pues hemos visto mejoras. Pero hay días donde ella siente una ansiedad que no sabe de dónde proviene. También vamos a irnos al otro lado de la moneda y vamos a hablar de los ataques demoníacos, de los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Nosotros, por lo menos como cristianos, Claro. sabemos que los demonios existen, sabemos que los espíritus, como dice la palabra, el Viejo Testamento habla de los espíritus inmundos, el Nuevo Testamento también. Habla de los espíritus inmundos y específicamente los demonios. Si los vamos al Viejo Testamento, porque vemos las dos situaciones, estaba estudiando un poco la palabra y vemos que hay situaciones que pasan en el Viejo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Si los vamos al Viejo Testamento, vemos al rey Saúl cuando dice la palabra que el espíritu del Señor, en otras palabras, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, dice la palabra. Que venía un espíritu que atormentaba a Saúl. Y no hay muchas especificaciones del tipo de tormento que estaba teniendo Saúl en ese momento, ¿verdad? No, la palabra no da muchos detalles, pero podemos entender que él no podía estar tranquilo. Inclusive, ahí es donde viene a la escena David a tocar el arpa para que Saúl esté tranquilo. Y yo entiendo que si los vamos a estudiar, no sé dónde yo escuché una vez en una predicación o un teólogo escuché que tenía problemas de insomnio, tenía problemas, Saúl, de diferente comportamiento posiblemente bipolares. Que si los vamos al estado clínico, pues mira, pues podemos ver que, ok, pues el diagnóstico, podemos diagnosticar a Saúl de alguna manera. Oh, pues Saúl tiene este problema. No tiene insomnio, pero re la realidad era que tenía un ataque espiritual. Entonces no podemos obviar una cosa de la otra, porque hay consecuencias que podemos dar un mal diagnóstico, que pueden ser cosas espirituales que nosotros, si no lo discernimos espiritualmente. Acuérdate que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales y las cosas espirituales se descienden a través del Espíritu Santo por revelación del Espíritu Santo. Si no podemos discernir en varias ocasiones, no estoy diciendo, y esto es una aclaración que voy a hacer aquí, no estoy diciendo que todas las enfermedades mentales son espíritus. No estoy diciendo eso, no todas las enfermedades mentales son a través, ¿verdad? Y provocadas por demonios, no lo estoy diciendo, pero sí hay síntomas que quizás uno puede pensar que es una enfermedad mental, pero realmente son a consecuencia de ataques de demonios o que la persona, pues, la realidad que, pues, la persona está endemoniada. Carlito, ¿qué puedes hablar sobre eso? Bueno, vamos allá. Mira, como bien tú estabas hablando, las enfermedades mentales, si tú me preguntas a mí mi opinión al respecto, sí, hay enfermedades mentales que su origen y la raíz es algo espiritual, pero también, en mi entender, hay enfermedades mentales que su origen es biológico o hereditario. Yo estaba meditando los otros días sobre un suceso en una iglesia X, no voy a mencionar nombre, donde pues estaba este predicador predicando y de momento pues hubo un niño que le da un episodio de convulsiones, lo que se le conoce como epilepsia. Epilepsia.
Entonces, ¿qué pasa? Él pega convulsional y entonces el predicador pensaba que era que había se estaba manifestando liberación. Él se quiso lucir y quedó en vergüenza. Es lo que te puedo decir. Claro. Quedó en vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo este ejemplo? Ese es un vivo ejemplo de que ese caso. Se nos fue Carlito. Me muero de pereza. Estamos en vivo, se nos fue Carlito, Carlito, no. Carlito, ¿estás Ahora, aquí? Dale, ajá. ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Que el pastor este cayó en vergüenza. Ajá, que un ejemplo sobre qué. Es un ejemplo de, obviamente, de que ese caso no fue espiritual. Obviamente, vuelvo Exacto. y reitero, hay casos que sí, porque la epilepsia no es otra cosa que un trastorno del sistema nervioso. Y pues se manifiesta por convulsiones y botan espuma por la boca. Realmente es algo bien agobiante, de verdad, es algo bien difícil. Y lamentablemente, pues es algo difícil. Pero eso es un vivo ejemplo de lo que te hablo. Hay casos y hay casos. La Biblia, de igual manera, te habla de casos. Por ejemplo, si nos vamos a enfermedades físicas, la inmensa mayoría de las personas que fueron a donde Jesús con dolencias físicas eran de origen, pues, de dolencia, por diferentes razones. Solo recuerdo ahora mismo condiciones como, por ejemplo, un sordo mudo o una sorda muda, que su raíz era de un espíritu inmundo. Un sordo ¿Tú me mudo entiendes? Que son. era un hijo de una persona. Jesús estaba ministrando, había llegado a un lugar, a una ciudad, eso lo estaba leyendo ahorita, y le presentaron un joven que desde su niñez, porque Jesús preguntó, ¿desde cuándo él tiene esta condición? Desde su niñez. O sea, que había nacido así, que también podemos entender, ah, pues nació así, pues nació de esa condición, era sordo y mudo. Pero cuando se le presenta a Jesús, ya esas personas habían identificado que era un espíritu inmundo, dice la palabra, que ellos ya sabían que, como quien dice, era un espíritu inmundo, y ellos estaban suplicándole, ellos le suplicaron a Jesús de que sanara. Y dice la palabra que cuando Jesús reprendió y expulsó ese demonio, ese niño habló y pudo escuchar por primera vez. No era un niño, ya era una persona adulta. Pudo escuchar por primera vez. Y dice que en el proceso de liberación, porque ahora podemos atar quizás la ignorancia del predicador que tú mencionaste, pues él pues asoció una cosa con la otra, con lo que leyó en la palabra. Se te fue el Te audio. fuiste, Víctor. No te escuchas, Víctor. El audio. Se nos fue, Víctor. Tú salió Oh. del cuerpo, Ahora. cuando el espíritu salió del cuerpo de la persona, todo el mundo pensaba que estaba muerto. Que hay caso y hay caso. Solamente podemos discernir si es una enfermedad mental, pues espiritualmente. Porque acuérdate, la palabra también dice que el hombre espiritual lo discierne todo, lo escudriña todo. Entonces, si uno está en el espíritu, uno puede entender, espérate, esta persona tiene un trastorno mental. O espérate, esta persona está oprimida por un demonio y por eso son sus conductas y por eso estamos viendo estos síntomas de esta cierta persona. Pero si no estamos en el espíritu, lamentablemente, si tú le preguntas a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, te va a hacer un diagnóstico mental de enfermedad normal. Pero los que estamos en el espíritu podemos dar un diagnóstico natural, pero también podemos dar un diagnóstico, si es el caso, espiritual. A mezquita, ataques demoníacos. Mira, dijiste, tengo acá las notas, lo de discernir, porque entiendo que es la palabra clave en este tema. ¿Y por qué te digo lo que es la palabra clave? Porque cuando estábamos viendo, ¿verdad? Regresando al video que utilizamos de base para el tema. Tantos comentarios en contra, ¿verdad? De Alejandro diciendo, ¿verdad? Sigue jugando con Dios, esto, lo otro. Me sorprende que son los mismos de la iglesia los que quieren jugar el papel de los más espirituales, los más que están metidos con Dios,
y son los primeros que no están discerniendo de que realmente no es un ataque demoníaco. Ah, tal vez él sí ha abierto puertas, ¿verdad? Porque Claro que hay que sí. hablar claro, porque sabemos de dónde él viene y lo que el mundo está tratando de que no suceda, porque realmente ese muchacho, la mano de Dios, es tan poderoso. Es tan Claro. poderoso. El enemigo no lo quiere. ¿Entiendes? Pero hay una realidad. Él tiene una condición. Y la mayoría de las personas que se han atrevido a levantarse a decir, él está jugando, está en las dos aguas, son los mismos que no están utilizando el discernimiento. Claro. Entonces, queremos Claro. jugar el papel de Dios y el doctor al mismo tiempo. Exacto. ¿Qué pasa? Están llevando un veredicto o ¿cómo se llama esto? Cuando tú le dan Sentencia, sentencia. el doctor cuando te da el resultado, cuando te diagnostica un Ajá. diagnóstico erróneo. Entonces, cuando tú das un diagnóstico erróneo, tú le das la medicina errónea. Uf, Exacto. el primer punchline del 2023. Por lo tanto, estamos tratando a estas personas, no tan solo Alejandro, a muchas personas con un diagnóstico totalmente contrario a los que están siendo realmente atacados por el espíritu demoníaco. No las estamos liberando. Uf, ajá. Me están manipulando porque ellos son bipolares. Pero los que están tratando, los que están siendo diagnosticados con una enfermedad mental, que necesitan ser atendidos y no juzgados, y no estar tratando de sacar pichones y ni demonios, algo que no va a salir porque es una condición, a eso queremos liberar. Porque queremos jugar a que somos los más espirituales. Pero realmente le tienen miedo a los que están en. Mira. Discierne en el espíritu, si tú realmente enrollas las mangas y ve más profundo. Pero hoy queremos Sí. ir, es más, cuando el pescador va, el pescador no pesca en las orillas, él va a las profundidades, pero pocos son los que quieren ir profundo y realmente ver lo que Dios está mostrando. Y al Claro. igual, las personas que están, ¿verdad?, en estas condiciones, siendo oprimidos por espíritu, yo entiendo, ¿verdad?, al pasar este tiempo, ellos tienen lapsos de momento que ellos pueden decir, está pasando tal cosa, ¿verdad? Y a mí una vez vino una persona y me dice, yo hice esto, hice este pacto, hice tal cosa, y yo no dejo de escuchar voces. Necesito que me ayuden. Wow. Yo voy a donde la persona correspondiente y digo, está pasando esto y esto y esto y esto. Él dice esto, hay que ayudarlo, él dice una liberación. No es manipulación. ¿Dónde queda el discernimiento? Ni porque te lo está diciendo con la boca. Ay, ay, ay. Eso Diache, crea ¿qué fue? como un coraje, una impotencia. Tú dices, si nosotros somos, ¿verdad?, los escogidos que el Señor mandó para manifestar señales, milagros, por Dios, echar fuera de no, demonios en su nombre, ¿qué estamos haciendo? Echar fuera demonios, la gran comisión de Jesús. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Echar fuera demonios en mi nombre y sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos, echar fuera demonios y sanar, ir y sanar a los enfermos. O sea que nosotros tenemos el poder de tanto sanar a los que tienen enfermedades mentales y también a los que Claro. tienen, pues, a los que están, pues, presos, ¿verdad? Y cautivos y endemoniados. Tenemos el poder para hacer las cosas, las dos cosas. Claro. Es una, como tú estabas diciendo, Mezquita, falta de discernimiento de muchos ministros, pues, de muchos pastores, de muchos líderes que roncan en estos tiempos. Ah, Dios me usa, yo soy ungido, esto, lo otro. Pero a la hora de verdad, cuando se le presentan estos casos, y no estoy generalizando porque hay muchos que Claro. sí,
Hay muchos que Dios le habla y le da un entendimiento y le da a Dios estrategias y pueden llegar a, como tú dices, a lo más profundo, a la raíz de todo y actuar y ejecutar correctamente como se supone que sea, ¿verdad? Pero para eso, estos ministros tienen que estar en consagración. Para esto, estos ministros tienen que estar conectados, porque si no están conectados con el Señor, pueden cometer los errores, como mencionó Carlito. Hemos visto muchas personas y hemos escuchado muchos testimonios de personas como tú dijiste, Mezquita, personas que escuchan voces, personas que están bien por un momento, pero se sienten deprimidos. Específicamente también hay personas que escuchan voces, quítate la vida. Pensamiento suicida, que son uno de los síntomas que las personas que tienen depresión escuchan, y personas que tienen esquizofrenia también pueden escuchar, y diferentes síntomas que podemos ver de estas personas que tienen estos problemas mentales. Pero también sabemos que hay un reino espiritual que no podemos ver, pero podemos sentir y escuchar, que muchas veces te habla. Y si tú abres puertas, pueden esos pensamientos cavar en tu mente. Acuérdate que el campo de batalla está aquí. Lo mental y lo espiritual. Lo espiritual no solamente en el cuerpo, lo espiritual está aquí también. Y Mira esto. esto, ajá. Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque él da esa orden. Pues te manda a que estés concentrado en las cosas de arriba. Continúa, continúa. Ay, pero es una realidad. Vemos muchas personas que se quitan la vida. Vemos todo en Puerto Rico específicamente. Vemos personas que están en depresión, matan a su esposa y después caen presos y escuchan y cuando testifican, dice, yo escuché una voz que me dijo que matara a mi esposa. O escuchamos malas noticias donde personas escriben cartas de suicidio, matan a toda su familia y se suicidan. Son problemas mentales. Todas esas personas tienen problemas mentales. O es otra cosa. Carlito. Bueno, ya ese caso ahí, eso es espiritual, porque Dios no te va a decir a ti que más. No, Dios no va a hacer eso. Jamás en la vida, chachos. No. ¿Sabes? Pero sí, es claro lo que tú dices. El mundo espiritual es bien real y como bien dice la palabra, yo lo he mencionado en otros podcasts. El diablo es el príncipe de este mundo y él vino a matar, a robar y destruir. ¿Sabes? Realmente, y déjame decirte, esos sucesos también han ocurrido en familias cristianas. Eso ha ocurrido. Imagínate la gente sin Cristo. O sea, no. O sea, No hay hello, o break. sea, el mundo, la gente sin Cristo, no puedes pretender que dé ese tipo de fruto porque es que no van a poder, ¿sabes? Y obviamente el diablo lo sabe y el diablo, por ende, gobierna sus vidas. Gobierna sus vidas. Claro. Porque, ¿sabes? Exacto. Si Cristo no gobierna tu vida, el diablo la va a gobernar y no va a pedir permiso para gobernarla. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, la humanidad del ser humano está inclinada hacia el mal. La humanidad del ser humano está inclinada hacia el pecado. ¿Y quién es el dueño del pecado? ¿Quién es el rey del pecado? ¿Quién es el rey de la Satana. oscuridad? Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que también esto también pasa, hay personas que tienen problemas mentales que yo puedo entender y yo me atrevo, yo soy responsable, no los involucro a ustedes ni tampoco los comprometo a ustedes. Yo puedo testificar aquí en este podcast y puedo opinar, dar mi opinión específicamente de Almayri, lamentablemente, que él tiene doble problema. Él tiene un problema mental, pero también tiene un problema espiritual. Y te puedo discernir que él ha intentado con sus propias fuerzas en muchas ocasiones, tristemente, ¿verdad? Ser libre de todo. Y no ha podido, no ha podido. Y también lo hemos visto en varias ocasiones que ha estado bien.
Y ha intentado, tú sabes, en muchas ocasiones el Señor ha intervenido, pero también es una decisión personal. Y recaer cuando tú estás bien, él pues lamentablemente está propenso a caer. Y pues quizás cuando cae, pues las consecuencias, vemos que está de mal en peor, lamentablemente vemos el deterioro de todo, del talento que Dios le dio, ya no es el mismo rapero de antes. Antes era una bestia rapeando, ahora no es lo mismo, él no está dando el 100%. Ajá, Carlito. También otra cosa, Víctor. Tenemos que tener en cuenta también que en el caso, claro, hablando de Olmair específicamente, él tiene el diagnóstico bipolar, más a eso súmale las sustancias controladas que consume. Y eso es un agravante, pero fuerte, y eso Full. lo que hace es. Eso literalmente lo que hace es que vuelve la condición aún peor, porque tengamos claro de que la bipolaridad no es, te lo voy a explicar en arriba habichuela. La bipolaridad, la palabra bi viene de dos. De dos. Y polar se habla de polos. ¿Cuáles De son polo. esos dos polos? El polo maníaco o la manía y el polo de la depresión. ¿Tú me entiendes? O sea, la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. ¿Tú me entiendes? Donde la persona está en el polo de la manía, por ejemplo, en el video donde lo vimos a él evidentemente está en una fase maníaca. Y quizás, quién sabe si hasta con sustancias controladas puede ser que tenga eventos psicóticos, pero ya eso es otro tema. Y la Sí. depresión, que tiene que ver con apatía, con tristeza, pero sobre todo con apatía. Y realmente eso es peor aún, y yo me atrevería a decir que la razón por la cual tú mencionaste ahorita de que él se ha visto quizás peor y peor, también un agravante para mí es la sustancia que se mete al cuerpo. Sabrá Dios qué es lo que él usa. Sí, está usando muchas drogas. Y yo le puedo añadir también, es una combinación tristemente. Pues, recordamos, él ha dicho en varias entrevistas, podemos traerla. Él ha dicho que él ha pasado por procesos de liberación. ¿Qué sucede? Cuando el hombre y la mujer pasa por un proceso de liberación, tú tienes que mantenerte firme en el Señor. Porque, ¿qué dice la palabra? Va a venir ese espíritu y va a ver que la casa está abierta y si no hay nadie, él va a entrar. Y no va a ser ese espíritu que ya fue, que ya Jesús, a través del Espíritu Santo te sacó, sino va a venir ese con siete más. Y el estado postrero de esa persona, la condición postrera, será peor que la primera. ¿Qué sucede cuando las personas llegan a la iglesia y se apartan? Que vemos muchas veces que el estado postrero de esa persona es peor que cuando llegaron a Cristo. Tenían dos problemas cuando llegaron a Cristo. El Señor los limpió, pero cuando vienen y se apartan, tienen cinco. Entonces, es una combinación, por lo menos en el caso específico. Y como vuelvo y repito, yo me hago responsable y no los comprometo a ustedes. Yo me hago responsable de tirar este diagnóstico. Si tiene bipolaridad, actúa como una persona esquizofrénica muchas veces. Tiene un montón de cosas. Tiene depresión también. Es una combinación de cosas y a la misma vez vemos tormento en su mirada, lo podemos ver. Un tormento que lo podemos discernir. El que está en el espíritu sabe de lo que estoy hablando. Y es más encima de eso, las drogas. Que pues el enemigo ha tomado ventaja sobre él. Porque como dijiste ahorita, él vino a robar, a matarte y a destruirte. Está provocando una destrucción lamentablemente en ese joven que no estamos atacando, al contrario. Creo que nosotros tenemos un compromiso bien grande con él de llevarlo en nuestras rodillas y orar, interceder por ese muchacho. Amén. Porque ya lo que, pues, Dios no lo quiera, pero si va de mal en peor, ya sabemos pues lamentablemente la consecuencia final y esperemos no escuchar esa noticia. Esperemos que Esperamos nunca. Dios, que esperamos en Dios que la buena obra que comenzó en él, el Señor la va a perfeccionar y el único, yo creo que el único
médico que puede trabajar en el Almighty, Alejandro, es Dios. Yo creo que humanamente, creo que ya se le ha buscado mucha ayuda y obviamente él necesita ayuda. No estoy diciendo que no vaya un psicólogo, obviamente no estoy diciendo que vaya un psiquiatra, sí, necesita ayuda médica. Pero por encima de esa ayuda médica, en este caso específico, particular, él necesita una ayuda del Señor. Necesita que Dios haga un milagro verdadero y lo hemos visto en diferentes personas que testimonio que hay personas que han tenido diferentes tipos de problemas mentales y que ya el Señor los libertó y los limpió y los sanó de cierta manera. A Mezquita, últimas palabras, ya nos vamos, ya yo creo que tocamos todos los puntos. Mira, yo entiendo de que más en estos tiempos en los que estamos viviendo, en vez de ser rápidos en tomar, ¿verdad?, alguna decisión o dar ese diagnóstico del cual estábamos hablando, ser más misericordioso. Tanto con las personas que estén pasando por la enfermedad mental, ya sea ansiedad, depresión, ¿verdad? Porque aquí no se trata de que, ay, la bipolaridad pesa más que la ansiedad. La ansiedad no. Tú Todo no hace sabes lo que mal. puede hacer. Un lapso de ansiedad, tú no sabes lo que puede causar. ¿Verdad? Y no minimizar, sino tomarlo con ese sentido de urgencia, de que ser ese apoyo tanto para escuchar, para aconsejar, para orar principalmente por esas personas, ¿verdad? Y no tan solo orar por en el momento, porque muchas veces decimos, voy a orar por ti, pero esa persona necesitaba la oración en ese momento, no ahorita. Claro. Y que seamos el cambio, realmente, si somos, como dice la palabra, la sal y la luz de la tierra, vamos a sacar esa sal del salero, porque de qué vale que seamos sal si no sale de ese potecito, ¿verdad? Salero. Así que seamos más empáticos, seamos de aquellos que dicen, sabes que yo voy a orar por ti y atrevernos a declarar una palabra de sanidad. Dios Amén. no nos va a dejar en vergüenza. Obviamente Él siempre va a cumplir su voluntad en su momento perfecto, ¿verdad? Pero nosotros no, ni somos Dios ni somos doctores. Nosotros somos, ¿verdad? Esa extensión de Él aquí en la tierra que nos permitió y si no nos permitió, mira, seamos diligentes con esa autoridad que Él nos delegó. Amén. En el momento, a veces somos humanos y a veces podemos, ¿verdad? A mí me ha sucedido, yo no voy a decir que no. A veces nos da un poquito como que, ay, ahora, o cómo Dios se va a encargar del resto. Seamos diligentes y seamos, ¿verdad? Activemos ese discernimiento, busquemos tener ese discernimiento y no juzgar a la ligera, sino que el Señor nos muestre y ser atrevido de hablar una palabra, de creer al Señor por encima de cualquier cosa que nuestros ojos naturales puedan ver, ¿verdad? Y confiar en Él. Y ser, ¿verdad? Claro. Ser misericordioso, porque realmente falta tanta misericordia hoy en día. Y pongámonos en su lugar. Tú quieres que sea misericordioso con uno, ¿verdad? Si uno llegase a estar en un estado en los que esas personas se encuentran, sea uno, sea el otro, a nosotros nos gustaría que alguien viniera, que alguien se levantara y oraran por nosotros, tuvieran misericordia de nosotros, que nos ayudaran y que nos acercaran más al Padre. Y yo sé que así como lo hizo, ¿verdad?, con esta persona que conocí, que el Señor le dio, ¿verdad?, esa sanidad inmediata, Él lo puede hacer. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Amén, Amén. definitivamente. Yo creo que si yo le añado alguna palabra más, lo daño. Dios es bueno y la solución de estas enfermedades, el médico por excelencia, vuelvo y lo repito, no importa la situación mental que tú tengas, el diagnóstico que te hayan dado o esta enfermedad que hayas tenido en diferentes etapas de tu vida o que se va un poquito, lo puedes dominar un poquito. Y después regresa, yo creo que el Señor la tiene. Y si sientes que también hay ataques espirituales en tu vida, mira, busca ayuda. Busca una persona que pueda orar por ti y que te pueda ayudar en esa área también.
El Señor lo va a hacer. De todas maneras, lo que llegamos a una conclusión. Cristo te puede libertar y te puede sanar. Amén. 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 Definitivamente. Bueno, esto fue el episodio número 72 de Quiqueando el Podcast. Será hasta la próxima semana, mi gente. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Corillo.